La marcha contra Keiko Fujimori, que se realizará este martes desde las 4 de la tarde, coincidirá con la llegada de la candidata presidencial a la ciudad de Trujillo. Como se sabe, la lideresa de Fuerza Popular cerrará su campaña en La Libertad, en el centro poblado de Alto Trujillo, y la jefa de campaña en esta región pidió que durante la manifestación no se produzcan actos de violencia. Contra cualquier actividad que podamos realizar, no podemos detenernos, no les tenemos miedo, la población nos respalda y vamos a continuar con nuestras actividades programadas. Pilar Ramos sostuvo que no le teme a la convocatoria de diferentes gremios y asociaciones civiles que protestarán por los graves delitos cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori, régimen del cual Keiko Fujimori fue primera dama. Todos tienen derecho a reclamar, a marchar, pero lo que no se debe permitir es la violencia. Y eso esperamos que el día 31 no ocurra. La marcha contra la candidata presidencial tendrá como punto de concentración el frontis de la Universidad Nacional de Trujillo y luego recorrerá las principales calles de la ciudad.